Okay, well, we can start with the idea of being a miracle worker. Bueno, podemos empezar con la idea de ser un obrador de milagros. And then we can move into the theme of how do you take it with you when you leave here. Y luego vamos a pasar al tema de cómo seguir con esto una vez que dejemos este lugar. And then, yeah, I think we can go into that topic that Lee brought up of this feeling of whether it's abuse or authority figures or unworthiness, just go into the core of all that unworthiness that's underneath. Y todos esos temas que vimos de abuso, temor, todo eso, problemas de autoridad, vamos a ver cómo todo el corazón de todo esto es el sentimiento de no merecimiento. Yes, and the feeling too that as a miracle worker you will need joy and inspiration and energy to fulfill your function. Y el sentimiento de como obrador de milagros vas a necesitar energía y inspiración para hacer tu función. In the Course in Miracles, Jesus says, en el curso de milagros, Jesús dice, God's teachers are not perfect or they would not be here. Los maestros de Dios no son perfectos, sino no estarían aquí. And so they come to teach perfection over and over and over. Así que vienen a enseñar perfección una y otra vez. Until they've learned it. Hasta que la aprendan. So you don't need to have an experience of perfection before you teach. Así que no tienes que tener una experiencia de perfección antes de enseñar. And you don't need a sense of complete worthiness before you extend. Ni tampoco tienes que tener un sentimiento de completamente de que vales antes de extenderlo. Just a willingness to be used by the Spirit. Solo que necesitas el deseo de ser utilizado por el Espíritu. And you all have that. Y todos lo tienen. So you don't need to like have a resume for Spirit before you begin. Así que no tienes que mandar un currículum antes de que empieces al Espíritu. You're hired. Ya estás contratado. So once you start to realize that, then you realize that you will have some ambivalence as you begin to do your function. Entonces tú te vas a dar cuenta que cuando empiezas a realizar tu función hay algunas ambivalencias. And sometimes you will feel a little unstable. Algunas veces te vas a sentir un poco inestable. But this is common. Pero esto es común. It's a time for prayer and faith. Es el tiempo para orar y tener fe. And it's like you're going into a new function and you have to be gentle with yourself. Es como que estás entrando en una nueva función y tienes que ser amable, gentil contigo. Because part of this function will be to allow the darkness within you to arise. Porque parte de esta función va a ser el permitir que salga la oscuridad en ti, que surja. And to move through. Y pasarla. Because to extend the miracle, you cannot be in a state of fear. Porque para extender el milagro no puedes estar en un estado de temor. So, once the fear moves through, you will have periods of relative calm. Así que una vez que el temor vaya pasando, vas a tener periodos de calma. And in this calm, the miracle can come through you. Y en esta calma, el milagro puede venir a través de ti. But just remember, miracles can never be performed in a state of fear. Pero recuerda, los milagros nunca se pueden realizar en un estado de miedo. When the fear is coming, it's only for release. Cuando el miedo surge, es solamente para liberarlo. To let it move through. Para que pase. Now, one concern was, what about when I leave this place? Una de las preocupaciones es, ¿qué va a pasar cuando yo deje este lugar? Will I still have a strong connection and link? Cuando aquí donde todavía tengo una fuerte conexión y... si tendré afuera esta fuerte conexión. Last night I was talking about how we invited you to come here. Anoche les hablaba de que los invitábamos a venir aquí. And now you can turn it around and return the favor. Y ahora pueden darle la vuelta y regresarnos el favor.
you can invite us to come to you. Nos pueden invitar a nosotros a ir hacia ustedes. And this is a big part of what's happening with our ministry. Y esto es una gran parte de lo que está pasando en nuestro ministerio. For many years, I just went out and traveled, went from household to household, living room to kitchen. Durante mucho tiempo, yo viajé de casa en casa, en las salas, en la cocina. And it was very helpful in strengthening the spirit inside of me. Y eso fue de mucha ayuda y muy fortalecedor para el espíritu dentro de mí. Just going out and meeting my brothers and sisters and being invited into their homes. El salir a conocer a mis hermanos y hermanas y que me invitaran a sus casas. And it was all based on invitation. Y todo esto era basado en invitaciones. You are not really going out to convince anybody of anything. En realidad no vas afuera a convencer a nadie. You are simply making yourself available to the Spirit. Simplemente te estás haciendo disponible para el Espíritu. And then following the strong invitations. Y después seguir las invitaciones fuertes. So when I first had the guidance about this place in Mexico. Así que la primera vez que yo tuve la guía de este lugar en México. It felt like the first year we would be fixing the place up and holding retreats here. Parecía que el primer año lo íbamos a pasar arreglando el lugar y teniendo retiros aquí. But already in this first year we have gone out to Guadalajara and Monterrey. Pero incluso en este primer año hemos ido a Guadalajara, a Monterrey, Monclova. A Monclova. These are just the beginnings, I think, of us going out. Y creo que este es el principio de nosotros saliendo de aquí. Because it is important to share what you are experiencing. Porque es importante compartir lo que estás experimentando. And to give it away in order to keep it. Y darlo para poder conservarlo. So that's what's joyful about a gathering like this. Entonces, eso es lo gozoso de reuniones como estas. When you go back, then you can feel free to invite this experience where you live as well. Cuando regreses, tú puedes tienes la libertad de invitarnos para tener esta experiencia de nuevo. Because we're not really interested in just trying to gather everybody under one roof. Porque no estamos interesados en juntar a todos bajo un mismo techo. It's really letting the Spirit use you in a way that can be very practical with whoever you're with. Es permitir que el Espíritu lo use de una manera muy práctica para con quienes ustedes están. With some people in your life, you won't be able to speak about these ideas. Con algunas personas en tu vida, tú no vas a poder hablar acerca de estas ideas. And with others, you will be given an invitation and you have certain words that you can share. Y con otros quizás te van a invitar y tengas algunas palabras que compartir. But even with the words you share, you must have the attitude that is in alignment with the words. Pero aún cuando compartas las palabras, tienes que tener la actitud de una alineación con las palabras. Otherwise, people will say, no, it's just another belief system. Si no, las personas van a decir, no, esto es solo otro sistema de creencias. And in this world, there are so many belief systems, people just say, oh, well, believe whatever you want to believe. Y en este mundo ya hay tantos sistemas de creencias que la gente dice, bueno, cree lo que tú quieras creer. Yeah. And also, this will give you an experience of your true worth. Y también esto te dará una experiencia de tu verdadera valía. Because our worth is not established by anything that we say or do. Porque nuestra valía no se establece por lo que digamos o hagamos. And we've had parents and authority figures that we've looked up to. Y tenemos padres y figuras de autoridad a las que hemos visto. And sometimes it's been a pleasant experience, and sometimes it's not been pleasant at all. Y algunas veces han sido experiencias placenteras y otras para nada placenteras. But we have to see that the unworthiness comes from believing in the ego. Pero tenemos que ver que el sentimiento de no valía viene de la creencia en el ego. Our parents, our environment did not give us this feeling of unworthiness. Nuestros padres o nuestro medio ambiente no nos da ese sentimiento de valía. And we need opportunities to let our true worthiness move through us. Y necesitamos oportunidades para que nuestra verdadera valía se mueva a través de nosotros. So that we can be aware that this worthiness is us. Para que podamos tener esa conciencia de que esa valía somos nosotros.
And we have to forgive and forget so much from the world. Y tenemos que olvidar y perdonar tanto del mundo. Like Octavio was saying this morning, we need a clean slate. Como Octavio decía esta mañana, necesitamos una hoja en blanco. We will never be able to work out all those horrifying memories. Nunca vamos a poder trabajar con esas memorias horribles. Unless we have a function that lifts us higher and higher. A menos que tengamos una función que nos eleve cada vez más alto. So we can work with these emotions that come up, but we have to have a resolve to let them go. Entonces tenemos que trabajar con estas emociones que surgen, pero tenemos que tener esa decisión de querer soltarlas. That's what makes our altar sessions or our expression sessions work. Por eso es que funcionan nuestras sesiones de altar o sesiones de expresión. A strong desire to let emotions go. Un fuerte deseo de querer que esas emociones se vayan. And let a new thought system come in to take their place. Y permitir que en su lugar venga un nuevo sistema de pensamiento. Yeah. So I think with that we can open it up and work at it more individually. Así que creo que ya con esto lo podemos abrir a preguntas y vamos a trabajarlo de manera más individual. Great. You want to try that grab the mic again? Just real quickly, I was thinking when you were talking, when you were saying, I was hearing unhealed healer. Is it on? And when I went to went to a Unity church after I left there, and it was a big difference because the guy, the words he was saying, the pastor or whatever they called, the words were flowery, but like when you guys talk, it was a big difference. It was like he had a speech, like he was rehearsing a speech. Yo fui a una iglesia de unidad y la diferencia entre la actitud de la persona que estaba hablando el pastor y su discurso, que era muy bonito y era un sermón muy bonito, pero no estaba alineado, y cuando ustedes hablan, taking in a message, and the message was good, but it seemed like it lacked authenticity. Not that I was judging the guy, but it seemed like it just didn't seem the same as when you guys do it. You know cuando ustedes hablan, se siente esa congruencia y se siente esa alineación entre lo que están diciendo y su actitud. Y se compartió. The unhealed healer thing. What did you say to me? Unhealed healer. Como el sanador no sanado. Yep. Well, there will be many people in this world that are an initial step for people turning away from the darkness. Y vamos a encontrar muchas personas en este mundo que están dando un paso para retirarse de la oscuridad. So as I was sharing earlier, that God's teachers are not perfect or they would not be here. Y así como estuve compartiendo hace un momento de que los maestros de Dios no son perfectos, si no, no estarían aquí. There are those that get called into the ministry that never thought they would be in the ministry at all. Hay algunos que son llamados al ministerio y jamás pensaron que serían llamados para esto. And there is an underlying fear about sharing a message that they aren't quite sure is true. Y también hay un miedo subyacente de que están compartiendo un mensaje que no es quizá completamente cierto. And that's why there's a little bit of hesitation. Y por eso hay un poco de duda. Or they may sound like they're giving a speech that they've already written out ahead of time. O parece que están dando un sermón un sermón que ya es un discurso que escribieron con anterioridad. And that's because they're just taking their baby steps. Y eso es porque ellos solamente están dando sus pequeños pasitos. They're drawn towards spirit, but they're also quite resistant. Están siendo llamados hacia el espíritu o sienten la atracción hacia el espíritu, pero también tienen algo de resistencia. To some, being a minister is just a job that they have on Sunday. Y para algunos, ser un ministro es solamente un trabajo que tienen para los domingos. They go to the internet during the week and they look up a sermon that they like and they start to memorize it. Entonces, en la semana, se van a internet, buscan un sermón que les gusta y comienzan a memorizarlo. And then they try to give the best delivery they can on Sunday morning. Y entonces intentan dar su mejor presentación el domingo por la mañana. Like some of their favorite Hollywood actors, como just algunos giving de sus, a good performance. Como algunos de sus actores de Hollywood más queridos, más apreciados, dando una buena interpretación, una buena actuación. Yeah.
Meryl Streep or Robert De Niro. Como Meryl Streep o Robert De Niro con fuerza. And then another week starts and they look up another sermon entonces, and read it or memorize it for next week. Y entonces a la siguiente semana igual vuelven a buscar en internet, encuentran otro sermón y lo vuelven a memorizar o lo escriben para leerlo el domingo. Yeah. But all of you are doing the mind training. Pero todos ustedes están haciendo el entrenamiento de la mente. So you may notice things when you go out to the world or out to many different places. Entonces es posible que ustedes sientan cosas y que se den cuenta de cosas mientras van caminando por el mundo. But it's just important to remember your purpose, that you're there to offer something, to give. Entonces aquí lo importante es que te acuerdes de tu propósito, que estás ahí para dar algo. You're there to be truly helpful. Estás ahí para ser verdaderamente útil. In that sense, you're there to kind of get out of the way and let the Spirit come through. Y en ese sentido, tú estás ahí para hacerte a un lado y que permites que el Espíritu pase a través de ti. So, if you come across someone who seems like the unhealed healer, entonces si te encuentras con alguien que parece ser el sanador no sanado, it is always your function to offer the blessing of healing. Siempre es tu función ofrecer la bendición de la sanación. Because the unhealed healer must be a call for love. Porque el sanador no sanado debe ser un llamado al amor. And remember, the Holy Spirit sees everything as love or a call for love. Y recuerda que el Espíritu siempre ve todo como el amor o como un llamado al amor. So it will just be a temptation to judge it in a personal way. Entonces va a ser un juicio, una tentación, perdón, el enjuiciarlo como algo personal. And as you do this inner practice, your presence will draw forth invitations. Entonces mientras estás en esta presencia, mientras estás en este trabajo, tu presencia va a traer invitaciones. Yeah, it's just like the life of Jesus or the life of Saint Francis. Es como en la vida de Jesús o en la vida de San Francisco. Or Mother Teresa. O la Madre Teresa. They simply drew witnesses to themselves from their conviction. Entonces ellos lo que hicieron fue atraer a testigos de sí mismos por su propia convicción. And it took a lot of inner work. Y requirió de mucho trabajo interno. Mother Teresa once admitted that for many of the years of her life in the ministry, la Madre Teresa en una ocasión reconoció que durante muchos años al principio de su ministerio, that she didn't feel the connection with God. Ella no sentía la conexión con Dios. And when these confessions were released and published, y cuando estas confesiones fueron publicadas y dadas a conocer públicamente, many people around the world were very frustrated. Muchas personas alrededor del mundo se sintieron frustradas. They thought, if Mother Teresa doesn't have a connection with God, what chance do I have to have a connection with God? Ellos pensaron, si la Madre Teresa no tiene conexión con Dios, pues qué esperanza tengo yo de tenerla. But I just saw, it just shows how dark the unconscious is and how you have to be very persistent. Entonces esto solo me demuestra cuán oscuro es el inconsciente y la necesidad de ser muy persistente. And actually, you have to be very patient with yourself. Y en verdad, tienes que tener bastante paciencia contigo mismo. So, if you find a resonance with these teachings and with the messengers, entonces, si tú encuentras una resonancia con estas enseñanzas y con los mensajeros, then you can just give your mind over to that and kind of immerse yourself in those teachings. Entonces, lo que puedes hacer es entregar tu mente a eso y sumergirte en estas enseñanzas. I remember Sharon was telling me that she went to different course groups in St. Louis. Me recuerdo que Sharon me comentó que ella había ido a varios grupos del curso en St. Louis. And she started to share some of my teachings with the people in the groups. Y comenzó a compartir algunas de mis enseñanzas con las personas que iban a esos grupos. But they were not interested. Pero ellos no estaban interesados. Not slightly interested. Pero para nada interesados. And so she went from group to group, looking to see where there would be a spark. Entonces ella fue de grupo en grupo, viendo si encontraba alguna chispa en alguno. And then finally she found her group. Entonces finalmente encontró su grupo. It's a website.
Es un sitio web. ACIM.me. She found a digital group. Encontró su grupo digital que está en ese sitio web, ACIM.me. She found all these recordings of, that I do with all of you. Encontró todas estas charlas que voy guardando en audio para ustedes. So she would just tune in and listen to all of these groups, and that became her group. Y entonces ella se sintonizaba con todas estas charlas por el internet y se convirtió en su grupo. But even in that group, she had forgiveness lessons. Pero aún en ese grupo ella tuvo lecciones de perdón. Because some people did not speak into the mic. Porque algunas personas no hablaban directamente al micrófono. And she'd be straining to listen. What are they saying? Why don't they speak up louder? Entonces ella le hacía mucho esfuerzo por escuchar y decía, pero ¿por qué no hablan en voz más alta? So she had grievances with some of you. Tenía algunos agravios o resentimientos hacia algunos de ustedes. Even though she had not even met you. Nunca los había conocido. It's all in the mind. Todo está en la mente. But eventually she learned to forgive the ones that did not use the microphones. Eventualmente aprendió a perdonar a aquellos que no hablaban directo al micrófono. She'd say, oh, it must not be important for me to hear the question. Entonces se decía a sí misma, no debe ser importante que yo escuche la pregunta. Or hear the comments. Escuchar los comentarios. So you see, it works just as well if you do it digitally. Entonces te puedes dar cuenta que también funciona bastante bien si lo haces de manera digital. And people enjoy that we record these sessions. Y las personas disfrutan el hecho de que nosotros grabamos estas sesiones. This is their digital group. Este es su grupo digital. And that's another way that you can take this experience with you. Y esa es otra manera en la que te puedes llevar esta experiencia contigo. With the internet now, we have live streaming and YouTube. Ahora con audios. El internet tenemos en línea, en vivo, tenemos también en YouTube, tenemos en los audios. My Skype contact list is huge. Mi lista de contactos de Skype es enorme. Yeah, because there's so many ways that we can connect over the internet, just as if you're talking to somebody in the same room. Porque hay tantas maneras de conectarnos vía internet como igual que si estuvieras con ellos en una misma habitación. So it's going with what you feel resonates in your heart. Entonces se trata de que tú sigas aquello con lo cual resuena tu corazón. And that way, if you or at a church or some place where you don't really resonate completely, then you just use that as a discernment opportunity. Entonces, si estás en algún grupo o estás en una iglesia en donde no sientes que te resuena, pues ahí es donde tú usas tu discernimiento para elegir lo que sigue. And so the extension, like, is just the way it is. I'm just getting quiet. When dialogue stops inside and just like going like that, is that when it's extending, right? Is that the extension that we're doing for other people, you know, with other people? Just quiet the mind and just like kind of like stare, and that's the extension happening when they get these little tickle things inside the head. Entonces la pregunta es si en el momento de estar en digamos que en una meditación y cuando ya se van los pensamientos y esté en un estado de quietud y de silencio, eso es extender. Yeah. Like the extension is always happening and you are aware of it when your mind is still. La extensión siempre está sucediendo. Tú puedes darte cuenta de ello cuando tu mente está quieta. And also you will feel that if there are words to come through, they will just come very easily without any effort. Y también vas a poder experimentar que si hay palabras que tengan que salir a través de ti, lo harán y será sin esfuerzo alguno de tu parte. Because the words are given you by Spirit and spoken through you by Spirit. Porque las palabras te son dadas por el Espíritu y habladas a través de ti por el Espíritu. So it's most important to cultivate this attitude and this experience of stillness. Y por eso es tan importante, o sumamente importante, el cultivar en ti esta experiencia de quietud. It's like when your mind is still, you are saying to Spirit, ready and available, I'm ready and available. Es como decir al Espíritu cuando tu mente está quieta, ya estoy lista y estoy disponible. Antenna up. La antena está hacia arriba. Reporting for duty. Reportándome para mis tareas. And
And then, in that attitude, you can be used in a beautiful way. Y en esa actitud, tú puedes ser usado de una manera muy hermosa. Again, miracle working is actually natural, so it doesn't really need to be a struggle at all. Entonces, en realidad, lograr milagros es algo natural y no tiene que ser algo que sea un esfuerzo grande. But you have to keep coming with the willingness. Pero tienes siempre que permanecer en esa disposición. I would take a prayer from A Course in Miracles and just let it go through my mind during the day. Yo lo que hago a veces es tomar una oración del Curso de Milagros y la estoy corriendo en mi mente durante todo el día. Just to stay really alert and willing. Solamente para mantenerme muy alerta y muy dispuesto. Just like you were part of a big team and you were just on call to be used at any moment. Como si tú fueras parte de un gran equipo y que estás listo para ser llamado en cualquier momento y estar dispuesto. Yeah. Anoche con la película se me vino todo otra vez a mi cabeza. So last night with the movie, everything came back to my mind. Y yo quiero que eso ya no pase. Yo quiero que estar en paz, tener amor. And I want for that not to happen anymore. I want peace. I want love. Y no sé en qué he fallado. No entiendo por qué a mis hijos lo que les doy es amor. And I don't know where I failed. I don't know where I've gone wrong because all I give my children is love. Y entonces, ahorita me siento, no sé, me siento como liberada. Y cuando me mira, no sé, se me abre mi corazón, como que veo la luz. And right now I feel liberated, and when David speaks, I don't want to feel lightning. I see the light, and I don't want to lose. No quiero perderle su voz. I don't want to lose his voice. Llevarme en mi corazón. Take your voice in her heart. Para que me quiten mis miedos, mis tristezas. So that my fears are taken away, my sadness, my resentments, my anger. Everything. Thanks for listening to me. Well, when we buy a car or an appliance in this world, we get an owner's manual. Cuando nosotros compramos un automóvil o compramos plantas, nos dan un instructivo para el dueño. But las instrucciones. Human beings don't get an owner's manual. Pero los seres humanos no nos dan un instructivo o un manual para ser humano. We aren't given a description of what's going on in our mind and how this all works. Y no nos dan una descripción de lo que está sucediendo en nuestra mente y cómo es que funciona el mundo. So there are two dreams going on. Así que en este momento hay dos sueños que están sucediendo. The dreams that we dream in secret. Los sueños que soñamos en secreto. And the dreams that we gave away. Y los sueños que entregamos, que regalamos. And what does it mean to give away a dream? ¿Y qué significa dar un sueño o regalar un sueño? It means to give away the power of your mind. Es significa dar el poder de tu mente. To give away peace of mind. Es entregar la paz de tu mente. To give away all sense of true love. Es dar, entregar todo tu sentido de amor. And to believe that you are at the mercy of an external world. Y creer que estás a la merced de un mundo externo. So let's look at what you just shared, because this is very helpful for all of us. Entonces vamos viendo lo que tú acabas de compartir, porque es muy útil para todos nosotros. When you were growing up, your mother told you you were responsible for your brothers and your sisters. Cuando tú estabas creciendo, tu mamá te dijo que tú tenías responsabilidad por tus hermanos y hermanas. In great detail. En gran detalle. Sometimes people here in the community get stressed about their projects. Algunas veces las personas aquí en la comunidad se estresan por sus proyectos. But you, as a young person, had all of these specific responsibilities for every single child.
Pero tú, siendo una persona muy joven, una niña, tenías mucha responsabilidad por muchos niños. And that's an example of giving a dream away. Y eso es un ejemplo de entregar un sueño. And then the world telling you how you had to be. Y tener al mundo diciéndote cómo es que tienes que ser. And that is a formula for suffering. Y esa es una fórmula para el sufrimiento. A formula for chaos. Una fórmula para caos. And a formula for insanity. Y una fórmula para la locura. So when I go around the world and I teach A Course in Miracles, así que cuando yo viajo alrededor del mundo y enseño un curso de milagros, people say to me, am I in your dream or are you in my dream? Las personas me preguntan, ¿estoy yo en tu sueño o tú estás en el mío? But as long as we believe that we are a person, pero mientras que sigamos creyendo que somos una persona, and a figure in someone else's dream, y un personaje en el sueño de otra persona, we are without hope. No tenemos nada de esperanza. That is complete suffering. Ese es un sufrimiento completo. Because the characters tell you what to do and how to be. Porque los personajes te dicen qué es lo que tienes que hacer y cómo debes de ser. And it wasn't just your mother when you were little. Y no se trató solamente de tu mamá cuando tú eras una niña. When you grew older and you had someone with cancer, someone who needed to be taken care of. Ya cuando creciste, cuando tenías a tu ser querido con cáncer y que tenías que cuidarlo. Again, the dream told you what you had to do. Una vez más, el sueño te dijo a ti qué era lo que tenías que hacer. And it seemed like you had no choice. Y parece ser que tú no tenías manera de elegir. But to follow what these characters were telling you to do. Que no tenías opción más que hacer lo que los personajes te decían que tenías que hacer. So now we have to join together and see that this is all backwards. Y ahora necesitamos unirnos para poder ver que todo esto está al revés. All of these characters in your dream, todos estos personajes en tu sueño, were just acting out parts. Solamente estaban actuando ciertos papeles. That the ego gave them. Que el ego les dio. But we must return the power to your mind. Pero debemos de devolver el poder a tu mente. Because if we do not return the power to your mind, porque si no devolvemos el poder a tu mente, it will just seem like you are a victim of the world. Eso solamente te hará pensar y creer que eres una víctima del mundo. Born here for only one purpose. Haber nacido aquí para un solo propósito. To suffer at the hands of somebody else. Sufrir a manos de otra persona. So that's the way that life has gone for you. Y así es como la vida ha ido transcurriendo para ti. And from that perspective, you seem to be the victim. Desde esa perspectiva parece que tú eres la víctima. But the Holy Spirit has been inside of you all along. Pero el Espíritu Santo ha estado dentro de ti todo este tiempo. Working with you to turn this whole thing around. Trabajando contigo para que le puedas dar la vuelta a todo esto. And that's how you found this place. Y por eso es que encontraste este lugar. And that is what brought you to me. Y eso es lo que te trajo a mí. Because now the whole world can turn around. Porque ahora todo el mundo ya puede voltearse. And you see that you have the power to give the dream. Y tú puedes ver que tienes el poder de dar el sueño. A completely new purpose. Para darle un sueño, para voltear el sueño y darle un propósito completamente nuevo. Now, I would imagine you grew up with the Bible. Ahora me imagino que quizás creciste con las enseñanzas de la Biblia. Like I did. Como yo. And the Bible teaches us that God created the heavens and the earth. Y la Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. That God created Adam and Eve. Que Dios creó a Adán y Eva. And then they fell from the garden. Y entonces se salieron del paraíso. And there's much suffering in the Bible. Y hay mucho sufrimiento en la Biblia. After they are outside of paradise. Una vez que ellos salen del paraíso. And there's a part in the Old Testament of the Bible. Hay una parte en el Antiguo Testamento en la Biblia. Where it says Adam fell asleep. En donde dice que Adán se durmió. And then there's no place in the Bible where it says Adam woke up. Y no, luego no hay ninguna parte en la Biblia donde diga que Adán despertó. So this dream of an external world. Entonces este sueño de un mundo externo. Where people tell you how you have to be and what you have to do. Donde las personas te dicen cómo debes de ser y qué es lo que debes de hacer. Is part of a very distorted dream.
Es una parte de un sueño muy distorsionado. It's not like heaven at all. No tiene nada que ver con el cielo. But now, with the Holy Spirit's help, pero ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, we are learning to forgive the entire dream. Estamos aprendiendo a perdonar todo el sueño. First, we start with one idea. Primero comenzamos con una idea. How I feel is a choice. Cómo me siento yo es una elección. Based on everything that I believe. Basado en todo lo que yo creo. And if I need to be emptied of false beliefs, y si necesito vaciarme de todas las creencias falsas, the Holy Spirit will do that. El Espíritu Santo lo va a hacer. Because we have called on the Helper. Porque le hemos llamado a quien nos va a ayudar. We have called on the Great Comforter. Hemos llamado al Gran Consolador. And we see that the world is not what we thought it was. Y podemos ver que el mundo no es lo que pensábamos que era. It does not determine how we feel. El mundo no determina cómo nos sentimos. It's a reflection of how we feel. Es un reflejo de cómo nos sentimos. Our mind decides what we feel. Nuestra mente decide lo que vamos a sentir. And then we have the dream acted out. Y entonces conseguimos que se sucede que el mundo lo actúa por nosotros. So, we have lots of examples here. Y entonces tenemos aquí muchos ejemplos. Of those who are going inside to prayer. De aquellos que están yéndose adentro en oración. And asking the Holy Spirit, what is most helpful in my life? Y le están preguntando al Espíritu Santo que les diga qué es lo más útil para mi vida, para su vida. And I've heard different stories, and there are different versions of the story that you are sharing too. Y he escuchado diversas historias, y son solamente versiones diferentes de la misma historia que tú nos has compartido. Stories of abuse or mistreatment. Historias de abuso o de maltrato. Taking on so many responsibilities. El agarrarse o recibir tantas responsabilidades. Duties, obligations. El tener obligaciones, el tener tareas. Roles. Este roles que jugar o papeles que jugar. That we have just accepted without question. Que todos hemos aceptado sin cuestionar. Never really asking ourselves, is this something that really serves my peace of mind? Y sin hacernos a nosotros mismos la pregunta, ¿realmente esto les ayuda a la paz de mi mente? ¿Sirve a la paz de mi mente? I was sharing last night the story of Patrice. Anoche estuve compartiendo la historia de Patrice. Who's been taking care of the finances of her mother. Que se estaba encargando las finanzas de su mamá. And she has this strong calling by God. Y ella tiene un muy fuerte llamado de Dios. In which she feels guided to hand over to another sibling or another person those responsibilities. Entonces tiene el llamado de entregar ya esta responsabilidad a un hermano o a otra persona. But it started with a phone call. Pero todo comenzó con una llamada. In which she spoke directly to her mother. En la que ella habló directamente con su madre. And said, I have been offered a new position. Y dijo, me han ofrecido un nuevo puesto. In one sense, that's what you're going to do with your mind. Y en un sentido, eso es lo que tú vas a hacer con tu mente. You can't hold the past against yourself. Ya no puedes permitir que el pasado vaya contra ti. And it's actually good that those emotions came up. Y de hecho es bueno que hayan surgido todas esas emociones. Because they were down there. Porque estaban allá abajo. And they do need to come up and be given away. Y sí deben de subir y ser entregadas. But when you accept a new purpose, pero cuando tú aceptas un nuevo propósito, you will never again see yourself as a victim of the world. Nunca vas a volver a verte a ti misma como una víctima del mundo. This book that many of us have studied called A Course in Miracles. Este libro que muchos de nosotros hemos estudiado que se llama Un Curso de Milagros. Has a system for training your mind to turn everything around. Tiene un sistema para entrenar a tu mente para darle la vuelta a todo. One of the workbook lessons. Una de las lecciones del libro de ejercicios. Is I am not a victim of the world I see. Es yo no soy una víctima del mundo que veo. And then there's another lesson. Y luego hay otra lección. I have invented the world I see. Yo he inventado el mundo que veo. It starts to bring the power back to your mind. Y esto comienza a traer el poder nuevamente hacia tu mente. And realize that you can actually change your mind.
para que te puedas dar cuenta que realmente tú puedes cambiar tu mente and change your thinking. Y cambiar tu manera de pensar. But it starts by getting in touch with what is down in your mind. Pero esto comienza al hacer contacto con aquello que está profundamente dentro de tu mente. Now a lot of people I meet go through this turnaround very fast. Y en muchas de las personas a quienes yo conozco dan este giro de manera muy rápida. Some don't seem to have very much to turn at all, maybe just a little turn. Y algunos de ellos pareciera que tienen poco que girar. But for myself, it seemed to be many years of practicing with these new ideas. Pero para mí pareció suceder que yo tenía que practicar estas ideas durante mucho tiempo. It was a long, gradual escape from a very dark way of looking at the world. Fue una manera larga y gradual de escapar de esta manera de ver el mundo. But I was very willing. Pero yo estaba muy dispuesto. Because the love of God was so important to me. Porque el amor de Dios era tan importante para mí. So I just kept practicing and practicing and practicing. Entonces yo me dediqué a practicar y practicar y practicar. And now I find there are so many people involved in this new way of thinking. Y ahora me encuentro con que hay tantas personas que están involucradas con esta nueva manera de pensar. So many tools available. Tantas herramientas que están disponibles. So many learning aids available. Tantas ayudas para aprender. Really, so many friends available. Y realmente muchos amigos disponibles. That you can feel you are not alone in this. Que tú puedes sentir que no estás sola en esto. I always feel in my heart that when I meet someone. Yo siempre siento en mi corazón que cuando yo conozco a alguien. That we are lifelong friends. Que somos amigos de toda la vida. And we will be this way all the way. Y que estaremos así para todo el camino. We will be taking each other's hands. Que nos vamos a estar tomando de la mano. And walking back to the light. Y caminar juntos hacia la luz. And it will not be a lonely journey. Y no va a ser un viaje en que te sientas sola. And if you take the time while these people are here. Y si te tomas el tiempo mientras estas personas están aquí. They can witness to you. Pueden. And share that they have had to undo many of these same false responsibilities. Ellos pueden reflejar para ti, te pueden compartir como ellos han tenido que dejar muchas de estas creencias y responsabilidades falsas. Because you were created to be love. Porque tú fuiste creada para ser amor. And to always be peaceful. Y para siempre estar en paz. And it was just this crazy idea that you had to take on these false responsibilities. Y solamente fue esta loca idea de que tenías que hacerte cargo de todas estas responsabilidades falsas. And get messages that you were not enough. Y que recibiste mensajes de que no eras suficiente. Never good enough. Que nunca fuiste suficiente, que no eras suficientemente bueno. That's the chorus of this world. Ese es el coro de este mundo, el corillo de este mundo. There was a time when I went to my mother. Una época en la que yo fui con mi madre. And I confessed all these things in my heart of how bad I felt about myself. Y le confesé todas estas cosas en mi corazón de cuán mal me sentía acerca de mí mismo. I felt like I never communicated enough. I never was good enough. Y le comenté que sentía que nunca me había comunicado lo suficiente, que no era lo suficientemente valioso. And I was hoping she would just give me a big hug. Y yo esperaba que ella me diera un gran abrazo. But she didn't. She said, "No, for you it's too late." No lo hizo, me dijo, no, para ti es demasiado tarde. So I had to go back inside. Entonces tuve que regresar hacia dentro de mí. Back to the spirit. De regreso al espíritu. Because even when your own mother tells you it's too late. Porque aun cuando tu propia mamá te dice que ya es demasiado tarde. That is no excuse to stop. No es una excusa para detenerte. You have to pull your pants, your bootstraps up and go, okay. Te tienes que poner tus botas y los pantalones y sí, bueno, pues, adelante. I'm glad for it all because now my mother is so dear to me. Y ahora estoy contento porque todo eso sucedió porque ahora mi madre es alguien muy querida para mí. She's over 80 years old. Tiene más de 80 años. Sparkly, loving. Muy radiante, muy amorosa. I heard what I needed to hear. Escuché lo que tenía que escuchar. To turn it around. Para darle la vuelta. And we all can do this. We all can turn it around. Y todos podemos hacerlo. Todos podemos dar ese giro. Yeah. Okay.
Okay. Yeah, there were a few things I wanted to say. First of all, yesterday I'm very grateful to you and Sylvia and Maria. I can't speak to her myself too well because she only speaks Spanish. Quiero darte primero decirte que algunas cosas que supieron ayer y te quiero dar las gracias a ti, David, y también a Silvia María. No puedo comunicarme mucho con ella porque no habla inglés. But we had a lovely connection in the park yesterday. Pero tuvimos una conexión muy hermosa en el parque ayer. And she brought up the thing, I can't remember, but I remember what David said, and it very much resonated with me, about not being able to follow your intuition. Entonces ella... Because you're so busy people-pleasing and feeling that you need to do things. Porque ella compartió un poquito de que no podía seguir la guía del Espíritu Santo porque estaba muy ocupada en complacer a las demás personas y en otros pensamientos. And it helped me to, it saved me a lot of, because I didn't know what it was I wanted to Y eso me ahorró mucho porque yo no sabía realmente qué era lo que yo quisiera, lo que yo quería expresar, no había contactado con eso. And then there was the film last night. Y luego sobre la película de anoche. And I wasn't actually emotional at all about the father's death or around that. Y realmente no tuve ninguna emoción acerca de la muerte del padre o nada que ver con la película. But then afterwards a lot of people were. Pero después de eso muchas personas sí lo sintieron. And that brings up a lot of guilt in me, because I don't have this upset about people dying. Y eso me trae a mí algo de culpa porque yo no me siento molesta, digo, perturbada o afectada por la porque las personas se mueran. And the ego gets you from the backside. Like, you're too happy and peaceful. Se le dijo que agarró por detrás y te golpea y dice, estás demasiado feliz y en paz. And it brings up all these things that I feel I'm very blunt and can be harsh and that I'm not sensitive enough to other people's feelings. Y entonces esto me trae a esta sensación de que soy demasiado directa y de que no soy muy sensible a los sentimientos de los demás, que soy algo ruda. Well, it's just great that when those euphoric emotions come, you can just let them come. Es muy bueno que cuando vengan estas sensaciones de euforia que las permitas. And when you feel guilty because your emotions don't match what other people's emotions are. Y cuando te sientas culpable porque tus emociones no están de acuerdo con las emociones de otros. This is part of a belief system that there are appropriate emotions for appropriate situations. Es parte del sistema de creencias de que hay emociones apropiadas para situaciones apropiadas. For example, people are not In most cultures, people are not supposed to be happy at funerals. Por ejemplo, en muchas culturas, la gente se supone que no debe estar felices en los funerales. Even though there are some cultures that celebrate death and mourn birth. Aunque hay otras culturas que celebran la muerte y lloran el nacimiento. It just shows you that the whole world of beliefs and situations is all relative. Entonces eso te muestra que todo el mundo de creencias y situaciones, todo es relativo. And the device that brings the guilt to you is a comparison that you're not like other people. Y lo que trae sufrimiento a ti es la comparación de que no eres como otras personas. But in the end, forgiveness helps us loosen from the belief that we are a person and that anyone is capable of being a person. Pero al final todo eso lo que nos trae es de que yo no soy, el perdón nos trae es de que yo no soy una persona capaz de entender de yo no soy una persona y los demás tampoco. And as you continue with the mind training, you will have examples where you are not affected at all by what is happening.
Y conforme sigas con el entrenamiento mental, te vas a dar cuenta de que ya no te va a afectar lo que esté sucediendo. But also you will have this feeling that there is no sense of what is spiritually correct or incorrect or emotionally appropriate or emotionally inappropriate. Pero tampoco vas a tener esta sensación de que es espiritualmente correcto o incorrecto, o emocionalmente correcto o incorrecto. Because peace of mind is not circumstance dependent. Porque la paz mental no depende de las circunstancias. And when you forgive and experience peace of mind, y cuando perdonas y experimentas la paz mental, you will have a peaceful perception of the world. Vas a tener una percepción pacífica del mundo. Regardless of what seems to be happening. Sin importar lo que parezca estar sucediendo. Because you won't be judging it or interpreting it. Porque no lo vas a estar juzgando o interpretando. So that's been part of my journey as well. Esa ha sido parte de mi viaje también. Showing up at my grandmother's funeral in joy. Por ejemplo, llegar al funeral de mi abuela con gozo. And channeling her to everyone at the funeral. Y canalizarla a todos ahí en el funeral. It was a very different funeral experience for me. Fue una experiencia muy diferente del funeral para mí. And people just started crying because they felt her love and her presence. Y las personas empezaron a llorar porque sintieron su amor y su presencia. I'll give you an extreme example. Te voy a dar un ejemplo extremo. I went to attend and speak at a very large Course in Miracles conference. Fui a hablar en una conferencia muy grande del Curso de Milagros. Maybe 400 or 500 people. Como de 400 o 500 personas. And on Sunday there was a Sunday service during the conference. Y el domingo había un servicio dominical durante la conferencia. And the whole talk that was given was about, don't you hate people that are happy all the time? Y la plática que yo iba a dar, no odies a las personas que están contentas todo el tiempo. So I just sat in the audience and listened to the talk. Entonces me senté en la audiencia y escuché la charla. And people around me kept looking at me during the whole talk. Like, there's the focus. There's the bunt of the joke right here. But, you know, happiness is not something I would choose to give away. Pero la felicidad no es algo que yo escogería dar. In the sense of not have anymore, it's my life. Eso es mi vida. But I had to think, isn't this funny, hearing a talk like this at a Course in Miracles conference? Pero no es divertido escuchar una charla como estas en una conferencia de un curso de milagros. To me, it was a comedy talk. Para mí era una charla cómica. Because it was so ridiculous in this setting. Tan ridícula en ese entorno. So we start to just let go of this idea of what's appropriate and inappropriate in terms of emotions. Entonces vamos soltando esa idea de qué es apropiado y qué es inapropiado en términos de emociones. Because we want that peace and that steadiness in our own state of mind. Porque queremos esa paz y esa estabilidad en nuestra propia mente. So I think that's just an ego judgment when you say people are saying that you're tactless. Entonces creo que es un pensamiento del ego cuando escuchas que la gente dice que tú no tienes tacto. It's just a judgment that you're not emotionally appropriate for this world. Es un juicio en el que de que tú no estás siendo apropiada en este mundo. And if you can relax into this, then it won't matter if people cry on your shoulder or have all kinds of reactions to death. Y si te relajas en esto, ya no te va a preocupar que la gente llore en tu hombro o tener reacciones con respecto a la muerte. Because your mission here now is to teach that there is no death. Porque tu misión aquí ahora es enseñar que no existe la muerte. And you can see inside what's all the fuss about death when you have forgiven the world. Y puedes ver en tu interior cuán falso es esto cuando perdonas el mundo. I had a friend from England who I met many years ago. Tengo un amigo en Inglaterra que conocí hace muchos años.
I think when I met her, she was the happiest person that I've ever met. Y creo que cuando la conocí, ella era la persona más feliz que yo había conocido. She is 58 years old, had real rosy cheeks, and was always bursting into laughter. Y tenía 58 años con sus mejillas rosadas y siempre riendo. When someone asked her who wrote A Course in Miracles, she said, "I did." Cuando le decían quién escribió el curso de milagros, ella decía, "Yo lo hice." And she would laugh all the time with everything. Y se reía todo el tiempo de todo. And the stuff that would come out of her mouth, people would be shocked by. Y la gente se quedaba impactada con todo lo que ella decía. All the heads would turn when she would say just a short line. Y todos volteaban a verla cuando ella decía solamente una pequeña frase. But then they would look into her eyes and they would feel her presence and their face would suddenly soften. Pero después la veían a los ojos, sentían su presencia y su cara se les suavizaba. And they would start to nod their head and go, "That's right." Y empezaban That's a right. mover su cabeza y decían, "Tienes razón, tienes razón." Her joy was so strong that she was winning over all of the people. Su gozo era tan grande que se esparcía entre toda la gente. We just watched this movie Lucy, and Lucy had the power to control other people. Vimos esta película Lucy donde ella tenía el poder de controlar a otras personas. And that's how it was with my friend Dorothy. Her joy was so authentic that people would get over their initial shock very quickly and go, "Oh yeah, yeah." Y así sucedía con mi amiga. Ella, su gozo se expandía tanto que la gente luego volteaba y decía, sí, cambiaba. But she was just so sure of her state of mind. Pero ella estaba muy segura de su estado mental. That she was never looking for external validation. Y nunca buscaba la validación externa. She was just a very high soul that was very sure of her source. Estaba muy segura de su fuente. Yeah. And she's still living today on Whidbey Island off the coast of Seattle. Y todavía vive al día de hoy en la costa de Seattle. I just saw her a couple years ago, still laughing, bright rosy cheeks, and hasn't changed a bit. La vi hace un par de años y sigue igual, sonriente, con sus mejillas rosadas y no ha cambiado nada. Said now she's in her 70s, and when I met her, she was 58. Ahora ya está en sus 70s. Cuando la conocí, yeah. Tenía 58. So that, she may be someone fun to visit. Así que quizás es alguien divertido para visitar. Because it stays with you. Porque ella permanece contigo. But you don't have to act a certain way for the world. Así que no tienes que actuar de cierta manera ante el mundo. Can you just bat the kite flying and then... ¿Me pudieras comentar acerca de la sensación de algo de perturbación cuando hablo de la escena de cuando vuelan los cometas y que siento ganas de llorar? Yeah, I've just found in my life that there's certain parts of certain movies and certain songs. Me he encontrado en mi vida que hay ciertas escenas en las películas o ciertas canciones where there's such an overwhelming, expansive feeling. Cuando hay un sentimiento expansivo tan abrumador, that the tears just come because it's almost like it's uncontainable. Porque vienen las lágrimas por ser algo como casi incontenible. And it's just really that in your heart you're allowing yourself that experience. Y es solamente que desde tu corazón te estás permitiendo a ti mismo tener esa experiencia. And it just seems to be with certain movies or music or people, but there's no causation. Pero parece ser que esto sucede con ciertas películas o canciones o con ciertas personas y no, al parecer no hay una causa. Similarly, when people take a particular drug like LSD or ecstasy, they may have a very expansive experience. Esto puede ser algo similar como alguien que toma alguna droga como LSD o alguna otra para tener una experiencia de expansión. But really, they're just giving themselves the allowance and permission to experience the vastness. And they may attribute it to the drug, but it has nothing to do with the drug. Y puede ser que se lo atribuyan a esa droga, pero en realidad no tiene nada que ver con la droga.
It's just that the ego sees everything that's an emotional experience as having an external cause. Lo que pasa es que el ego siempre está considerando que cualquier experiencia emocional tiene una causa externa. But again, that's backwards as well. Pero nuevamente esto está al revés. You choose the experience in your consciousness, and then the ego attributes it to something in the world. Tú eliges la experiencia en tu conciencia y el ego lo atribuye a algo del mundo. So there's no point in trying to figure it out, but just enjoy it every time it happens. Pero pues no tiene sentido que lo estés queriendo razonar, sino simplemente cuando surja la experiencia disfrutarla. Thank you. Gracias. Es que realmente lo que yo quería era pedirle a Michael que compartiera su experiencia de cómo llegó aquí, cómo llegó a ser mensajero. So what I wanted to ask is Michael for Michael to share with us how it was his experience in becoming a messenger, how it went about. Porque para mí fue muy inspirador la manera en que él siguió la guía de una manera tan clara. Because for me it was very inspiring the manner in which he followed the guidance very clearly. Y no permitió que nada se interpusiera. And he did not allow anything to get in the way. Y ahora está en un estado de gozo y de expansión que se transmite. And now he's in a state of joy and expansion that is very felt. Y yo puedo ver eso en todos ustedes. And I can see that in all of you. Pero al mismo tiempo a mí me causa mucho miedo. But at the same time it causes much fear in me. Porque siento que no estoy lista para soltarme al espíritu. Because I feel that I'm not ready to give myself over to the spirit. Todas mis cartas, darle todas mis cartas. I'm not ready to give him all of the cards in my deck. Y pues es algo que quisiera ver. No sé, que profundizara un poco más en eso. And so this is something that I would ask you to delve more profoundly into, or to share more deeply about this. Porque por una parte entiendo que tengo que ser compasiva conmigo. Because at one point I understand that I have to be compassionate with myself. Y también por otro lado digo, bueno, si el guión ya está escrito. And on the other hand, I say to myself, if the script is written. Y ya las decisiones han sido tomadas. And the decisions have been taken. Solo tengo que relajarme. I just need to relax. Y dejar que las cosas salgan. And let things come out. Y no sufrir por eso. And not suffer because of that. Very good. That's a good request, Michael. We should come on up and. Es una buena petición. That's the value of having these retreats, is to ask these kind of questions and have it explained, because it makes it more, it brings it closer to you when you can just listen to somebody share from their heart what they seem to go through. Mm-hmm. Esta es una petición interesante, y es el valor que tienen todos estos retiros. El poder hacer este tipo de preguntas y escuchar el testimonio de alguien que ya pasó por este proceso y cómo fue su experiencia y que puede hacer lo que resuene un poco más, hacerlo más cercano a tu propio corazón. Okay, did you want me to go over what we spoke about yesterday, or you want me to take it? Whatever you feel. Okay. From scratch. Tu petición es que comparta algo de lo que compartí contigo ayer y ya. Well, I'll give you the summary from scratch version. Entonces, te voy a dar el resumen desde el principio, la versión resumida desde el principio. Otherwise, it's going to take a few decades. Porque si no va a tomar algunas décadas hablar de esto. Yeah, and I want to start off by saying that it is it's highly individualized. Y quiero comenzar diciendo que esto es algo altamente individualizado. And so what happens for me or for anyone else
Entonces lo que sucede para mí o para cualquier otra persona. It's not to compare yourself with. No es algo con lo cual tú debas de compararte. It's a classic egoic trick. Ese es un truco egoico del ego muy clásico. So this is, I guess this is an example of a character on the screen. Entonces este se puede tomar como un ejemplo de un personaje en la pantalla. Yeah. I can say that with a lot of confidence that not to compare. Y puedo decir con bastante confianza que no hay que compararse. Because it was a big lesson I had to learn. Porque fue una gran lección que yo tuve que aprender. Yeah, I compared for a very long time. Yo me comparé durante mucho tiempo. That only brings one thing. Y eso solo trae una cosa. Suffering. Sufrimiento. So don't compare. Yeah, it's just following the guidance that's given to you. Yeah. Entonces no te compares, solamente sigue la guía que te es dada a ti. So I guess I had a spiritual inkling from a fairly young age. Tuve como una piso espiritual a una edad muy temprana. And at age 22. Y a mis 22 años. At a time when I guess I had a very low self-esteem up to that time. En un momento de mi vida en el que había tenido bastante baja autoestima. Felt very small. Y me sentía yo muy pequeño. And then I had almost an awakening, if you like. Entonces se puede decir que tuve un despertar. Or some sort of, it was almost like a mystical experience at an Amway meeting. Fue como una experiencia mística en una. What was the meeting about? It was like a multi-level marketing. Ah, fue una experiencia espiritual en una reunión de multinivel. And it wasn't so much about the company or anything. It was about this structure that they showed. When you tell one person one thing, they tell a few people, then they tell a few people. I saw this expansion plan. Entonces tuve como una que tenía que ver no tanto con la compañía, lo que vi, la visión que yo vi, sino con la manera en que se trabaja, en que tú compartes con una persona y esa persona comparte con otras personas y así en adelante, y cómo esto es algo muy expansivo. And right there, two thoughts came into my mind. Y en ese momento vinieron a mi mente dos pensamientos. One was money. Uno es dinero. And the other one was spiritual. Y del otro lado lo espiritual. And I actually just felt at that moment that I knew a lot of spiritual friends, there's some spiritual people. Y en ese momento de mi vida, yo conocía a varias personas o amistades que tenían una vida espiritual. Who didn't seem to have funds or money. Que al parecer no tenían dinero, no tenían fondos. And so I was going to make this money to create these incredible ashrams. Entonces yo iba a generar mucho dinero para crear unos ashrams hermosos. I didn't even know what they were. Y ni siquiera yo sabía de qué se trataba en ese momento. Just like simplemente me vino la idea. So then it was amazing how things unfolded very swiftly at that point. Y entonces fue sorprendente cómo las cosas se desenvolvieron muy rápidamente después de ese momento. That year I started at my own company. Ese año yo comencé con mi propia compañía. And it was very successful. Y fui muy exitoso. And I got very much into the spiritual side of things, yoga and Eastern religions. Y entonces me metí mucho en el lado espiritual, con la yoga, con las filosofías orientales. And so they ran in parallel for a long time, many years. Y durante muchos años fueron caminos paralelos. But never really crossed. It was like train lines. Pero en realidad nunca se cruzaron, siempre estaban de manera paralela. And I was, a spiritual seeker, wore the badge of honor, spiritual seeker for a long time. Y entonces me puse la banda de honor de buscador espiritual durante mucho tiempo. And then in 2004 I came across A Course in Miracles. Y en el 2004 me encontré con El Curso de Milagros. Actually, it was sitting on my shelf for 10 years before then. De hecho, había estado en mi librero durante 10 años antes de eso. I kept opening and looking, going, whoa, this is deep. Y entonces seguía, me acercaba al libro, lo abría y decía, uy, esto es muy profundo. And I'm too busy partying. I'll get into it when I finish partying. Y entonces yo decía, no, estoy muy ocupado en la fiesta. Ya lo veré cuando acabe de estar de la fiesta. Yeah, once I committed to it, I studied it by myself for 5 years. Y entonces una vez que ya me comprometí con el curso, lo estudié por mi cuenta durante 5 años. Then in 2009, I came across David's teachings. Y entonces en el 2009 me encontré con las enseñanzas de David.
I couldn't take them out of my car. I kept listening to them consistently in my car. And no podía dejar de escucharlas, de las tenía todo el tiempo en mi carro y las estaba escuchando continuamente. And late 2009, a couple of Jason and Kirsten came to Australia. Y más o menos en ese tiempo del 2009, Jason y Kirsten vinieron a Australia un retiro. And then it was instantaneous. I just said, I just need to give myself completely over to this. Y entonces fue algo instantáneo. En ese momento me di cuenta que tenía que entregarme completamente a esto. Yeah, give myself over to God completely. Entregarme completamente a Dios. A successful company, a wife of 19 years, two kids. Una compañía muy exitosa, una esposa de 19 años, dos hijos. A very strong, close-knit European family. Una familia europea de muy, muy cercana. And I was called away from all of it. Entonces fui llamado a alejarme de todo eso. And that sort of all happened within a couple of months, that sort of all unraveled. Y eso, todo eso se fue desenvolviendo a lo largo de unos cuantos meses. Yeah, and I, my wife of 19 years, I think David mentioned, I was after a mind training partner. I heard this is the best, the fast track to get a mind training partner. Entonces, creo que mencionó algo de esto David ayer de acerca de mi esposa de 19 años. Con la she que did actually try it, actually, for a couple of weeks. Pensé que pudiera ser mi compañera de entrenamiento de la mente y ella, de hecho, lo intentó durante algunas semanas. Yeah, but that didn't work. So. Pero eso no funcionó. And then I said, I'm going to go home to God by myself. Entonces me dije a mí mismo, me voy a ir de regreso a casa con Dios, con without mi mismo, another partner or relationship. Sin otra pareja u otra relación. And then Melanie came in a couple of weeks later. Y luego Melanie llegó un par de semanas después. Spirit had another plan. El Espíritu tenía otro plan. And so that really just shows me that when we really give ourselves over the 52 cards of the deck. Entonces esto me demuestra que cuando realmente nos entregamos por completo las 52 cartas de la baraja. Yeah, you simply can't judge about, or you can't decide how it's going to look. Realmente no puedes decidir cómo se va a ver esto. Not one part of it. Ni siquiera una sola parte. Nothing. Nada. And that's very important because the ego will want to try and get in there somehow to think, oh, you know, I can keep this bit or I can push that bit away. Entonces esto es muy importante notarlo porque luego puede ser que entre y te diga, te puedes quedar con una parte de esto, esta otra parte la puedes empujar. Yeah, that, again, that's just suffering if we do that. Y si hacemos eso nuevamente, es solamente sufrir. And so, you know, there was a lot of unraveling from the world still at that point. Entonces en ese punto todavía había mucho que desenvolver del mundo o deshacer del mundo. There was a lot of unwinding from my relationship and financial situations. Hubo un gran deshacimiento de mi relación y de mi situación financiera. And, you know, a lot of decisions that were given by the Spirit, I wouldn't have thought would be even very spiritual. Hubo algunas decisiones que me fueron dadas por el Espíritu que yo las hubiera juzgado como no muy espirituales. Like lawyers have to get involved. And como el hecho de que tenían que entrar abogados. Initially, when I was thinking, I'm just going to, I'll give everything to my wife and the kids, and I don't need any money. Y entonces, inicialmente, que pensé que no le iba a, que le iba a entregar todo a mi esposa y a mis hijos, y que yo no tenía necesidad de dinero. Spirit said, hold up. El Espíritu me dijo, espérate tantito. I've got use for those funds. Yo tengo un uso para esos fondos. Or for some funds, you know, just the Spirit just looks after everyone, is what I found is the most glorious thing. O por alguna parte de esos fondos, de ese dinero, porque me he encontrado con que el Espíritu está siempre atento, cuidando a todos, y esto es algo glorioso. The family is very looked after, and then there's other funds that came in to be able to be used by the Spirit. Entonces también la familia fue perfectamente cuidada, y también hubo otros fondos que se podían utilizar para el Espíritu. And really, even you know, being a father of children for a long time. Y también este papel de ser padre de unos chicos durante mucho tiempo. And you know, married for 19 years and swiftly coming out of that. Y con un matrimonio de 19 años y del cual salí rápidamente. Can seem, you know, like the most horrible thing to the ego. Puede parecer la cosa más espantosa para el ego. It certainly brought up a lot of guilt for me, which I had to work through. Y ciertamente sí me trajo a mí muchísima culpa de la cual, por la cual tuve que trabajar. There was a lot of reflections coming and there was había muchos reflejos que venían en mí y que eran de muchas emociones. But it was like this, I don't know, although the ocean was rough on top.
Entonces, cuando, aunque había tempestad en el océano, en la parte superior, there was this incredible peace. It was like this deep peace, this depth in this ocean that was just, yeah, this is heading in the right direction. Había una paz muy profunda en el fondo de, los, de este océano de emociones que me decía que este era el camino correcto. And it was just indicative of all the steps that I find that the Spirit gives us. Y eso es una indicación de todo lo, de que lo que me he encontrado, que el Espíritu nos da todos estos pasos. That we keep just moving in the direction of the guidance of the Spirit. En cual solamente nos seguimos encaminando, caminando a través de eso hacia los jardines del Espíritu. That fear will naturally come up. Que es natural que surja el miedo. And that's where the ego wants us to stop when we come across that fear and says, okay, turn away, go a different direction, do anything but do that. Y entonces es donde aparece el ego y nos dice, vete a un lado, vete al otro, y no sigas adelante. Because moving in the direction of the Spirit is the very undoing of the ego. Porque realmente el moverse en la dirección del Espíritu es justo el deshacimiento del ego. And so that's why we hold hands here together, just recognizing that. Y es por esto que aquí nos tomamos de las manos en ese reconocimiento. And knowing that, yes, this, these walls, these barriers, anything the ego can do to get you away from that path. Y entonces sí, que van a aparecer todas esas barreras, todas esas muros, porque el ego va a hacer todo lo que esté en tus manos para que no, no sigas en ese camino. It's going to come up. Y todo esto va a estar surgiendo. The ego is sneaky, sneaky, sneaky. El ego es muy, muy truculento, como dice. And very tricky. Y es muy truculento y es muy escurridizo. So we've got it at its game. Y nosotros ya les hemos tomado la medida. Porque estaba pensando que hoy en la mañana estaba compartiendo con mi grupo que este parecía ser un camino de dejar a la familia. And I want to share that in the morning in our expression sessions, I expressed that it seemed to me that this is a path where you have to leave your family. It seems to be like that. It's not. I know it's not. But it kind of seems like that, and this arouses a lot of fear in me. Ella expresa que esto pareciera ser un camino en el cual tienes que dejar a tu familia, y ella sabe que no es así, pero que es algo que le ocasiona mucho miedo. Y por una parte, ahorita estaba sintiendo que no es así, porque parte de mi familia es aquí. Es una confirmación. And in some sense, I realize that this is not so because a part of my family is here, actually. It's like a confirmation. So this is a confirmation for me. Y esto es una confirmación para mi cerebro. Sorry, back and forth. Sorry. Back and forth. De mi cerebro, si no sé ni en qué hablo. Pero ciertamente venimos a soltar el mundo y el apego al mundo. But yeah, certainly what we're here for is to let go of the world and let go of the attachment to the world. Y aprender a vivir en el mundo con libertad y amor, sin ataduras. And to learn to live in the world with freedom and love without any strings attached. Yeah, and that's what I come back to saying, it's highly individualized, you know. We've got many, many friends who are still in families and you know, and what have you. And here we are, you know, you've got your family here as well, you know, who is... But my family is very staunch Catholic, you know, they're not interested in any of these beliefs or any of these, you know, the world is an illusion and, you know. Ciertamente vuelvo a lo mismo de que este es un plan para cada quien, es algo muy individualizado y aquí lo ves tú que tú tienes aquí a tu familia y hay muchos, tenemos muchos amigos que están en este camino que también están con su familia. Y en mi caso, pues mi familia es sumamente católica y no tiene interés en conocer este camino y el asunto de que el mundo es una ilusión. I totally believe in being a good God-fearing Catholic. Pardon me? Being a good God-fearing Catholic. Sí, ellos creen firmemente en ser un buen católico que le teme a Dios. Yeah. So, I can't emphasize it enough, highly individualized. Entonces no puedo dejar de hacer énfasis en que esto es altamente individualizado. Yeah, and the path of David and the messengers and things is not for everybody. Y ciertamente que el camino de David y de los mensajeros no es para todos.
yeah, it really just called to me, and then I had no choice. It was involuntary. A mí, para mí fue un llamado muy fuerte y no tuve elección. Realmente me tomó y me condujo. Yeah, we get to see very much all kinds of different symbols. Sí, a nosotros nos toca poder ver muchos diferentes símbolos. I have friends in Canary Islands where the grandmother, the mother, and the daughter, the child, are all into A Course in Miracles. Sí, me ha tocado ver, por ejemplo, las Islas Canarias, hay una familia en donde la abuelita, la mamá y la nieta, todas son estudiantes de Un Curso de Milagros. Or you'll find like a large family with many, many connections that are all into this type of thinking. O en una familia que tiene muchísimas conexiones y que todos están con esta misma, en este mismo camino, de esta manera de pensar. And then other times, someone will be into the awakening and everyone else in their family has nothing to do with it. Y en otros casos, una persona está en todo este camino del despertar y nadie, absolutamente su familia, está en eso. And also with what you were saying, Sonia, about the past seems to involve giving up family. Y entonces, de eso que tú comentas, Sonia, de que este camino pareciera involucrar el dejar a la familia. It's more that really you have to empty your mind of all concepts. Más bien tiene que ver con vaciar tu mente de todos los conceptos. And family is just one among many concepts, and so it's a very, very deep journey. Entonces la familia es solamente uno de los muchos conceptos, y este es un viaje sumamente profundo. But the ego can be more afraid of letting go of certain concepts than other concepts. Pero es posible que el ego le dé más miedo dejar ir algunos conceptos que otros. And so, as I travel around to different countries and meet people from different cultures, y a medida que yo voy viajando alrededor de todo el mundo y conozco personas de diversas culturas, the resistance can be different around certain concepts. Es posible que se presente la resistencia de manera diferente alrededor de ciertos conceptos. Some people that I meet don't seem to have a strong attachment at all to family. Algunas de las personas que yo conozco no parecen tener un fuerte apego a la familia. But they may have it in terms of money or possessions, career. Pero puede ser que lo tengan en relación al dinero, a las posesiones, a su carrera. Or even the belief in personal choice. O solamente en tener esta creencia de poder tener elección personal. They can be freed up from so many things, and yet they value the idea of individual personal choice. Realmente pudieran ser liberados de muchísimas cosas, pero ellos siguen teniendo esta idea de una elección personal individual. But the spirit knows the way and just sends the people and the symbols that will help loosen the mind. Pero el espíritu sabe lo que es más útil y te va a mandar los símbolos y las personas que te ayuden a ir deshaciendo tu mente. And it's great because, as Michael was sharing, you could see you cannot predict the form. Y realmente esto es algo maravilloso porque, como comparte Michael, no hay manera que puedas predecir la forma en que esto se presentará. He was sure he would go the solo route to God. Él estaba seguro que iba a seguir una ruta a solas hacia Dios. Then he went to a 2-week devotional with Kirsten and Jason. Y entonces fue a un retiro de devoción de 2 semanas con Kirsten y Jason. And Melanie was in that devotional. Y Melanie estaba en este retiro de devoción. And then by the end of the devotional, it just was very obvious to him what his next step was. Y entonces al final de ese retiro, fue muy obvio para él cuál era su siguiente paso. So you could say it was an arranged marriage. Pues se puede decir que fue un matrimonio arreglado. The spirit arranges marriages and divorces. El espíritu se encarga de arreglar o disponer matrimonios y divorcios. And the rest of your life. Y el resto de tu vida. And all of time and space. Y de todo el tiempo y el espacio. So one presence fits all. Entonces es una presencia que le queda a todos. Everything that I perceive are the projections of my